Laudetur Jesus Christus. Oyentes de Radio Vaticano, Vatican News. Estos son nuestros titulares de hoy, lunes 19 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Genaro, obispo de Benevento y mártir. Olvidemos, la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Y sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Dolor y preocupación del Papa por el Cáucaso y Ucrania. Como cada lunes recordamos las palabras del Santo Padre en su locución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este domingo. Usamos los bienes para generar fraternidad y amistad social, por invitación del obispo de Roma al dirigirse a los fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus. Queremos decirle al Papa que estamos aquí, a 3 días de la primera edición presencial de Economios Francesco, Radio Vaticana, Vatican News, comparte el testimonio de Ana Isabel Tamargo, economista de Venezuela, que participará en este evento de la promoción de una nueva economía sostenible. Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Posteriormente, el Santo Padre se ha reunido con Monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de París, Francia. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el Papa Francisco ha recibido a los obispos participantes en el curso de formación promovido por el Dicasterio para los